don't make promises I can't keep. Oh no, that's just not the way love's supposed to be. Oh no. Con Paula estamos de novios hace 7 años, 3 meses y 7 días. Hace más de un año que le propuse casarnos y estuvimos todo 2018 preparándonos. Mientras nuestros amigos se dedicaron a organizar las despedidas. ¿Y qué despedidas se mandaron? Nos conocemos hace más de 10 años. Por medio de amigos en común, compartimos algún asado juntos y nos fuimos conociendo mejor. Aunque en ese entonces, los dos éramos chicos todavía. En 2011, salimos un par de veces y el 2 de diciembre de ese año nos pusimos de novios. De ahí en adelante, fuimos creciendo en la relación y poco tiempo después, aunque ninguno lo dijera, ya sabíamos que queríamos compartir toda la vida juntos. I know that we will have hard times. But that will make us realize the good things. Just trust in this love and we will get through. And I promise. Va a empezar aquí hoy una familia. Ustedes forman una familia. Dos que se hacen uno para compartir toda su vida. If I would run, would you run with me? If I would fly, y unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Matías, te recibo a ti, Paula, como esposa y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Yo, Paula, te recibo a ti, Matías, como esposo y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿La puedo besar ahora? Sí. Hoy en día estamos muy enamorados y decidimos celebrarlo con el matrimonio y compartirlo con todos nuestros seres queridos. Este es un momento muy especial para nosotros, ya que vamos a decir sí a estar juntos para siempre. Y es un compromiso muy grande, del cual esperamos estar a la altura y hacernos felices día a día.